saca mucho conflicto. Y a mí, la verdad, o sea, a un momento dado, bueno, empezamos a trabajar, ella vino a mi casa y tenía pues esta carita tan limpia y tan pura y tal, y yo pensé, sí, y le dije, tan limpia y tan pura, que luego a lo mejor pues no, ¿no? Porque ese era el aspecto, se vendió bien, digamos. Se vendió bien. Y entonces yo enseguida la vi y dije, sí. Pero dije que sí porque a mí todo lo que me aterra, todo lo que me da miedo y todo lo que me molesta, ahí voy, yo no puedo evitarlo. Entonces, pues bueno, el proceso fue muy interesante. Bueno, el proceso ha sido bastante... Ella es conceptual, ella es conceptual, yo soy emocional. Pues así te veo. Esto es conceptual lo que estamos haciendo, yo creo que no para nada. Lo que tú haces, sí. Bueno, yo lo que proponía hacer yo en realidad, que ha sido imposible, ¿no? El punto de encuentro, era un poco de tomar el medio de la fotografía, ¿no? A partir de ese encuentro. Y trasladarlo a mi medio. Pero antes he entrado antes de mi tiempo. Sí, sí, pues esto pasa por no saber. Porque quiero estar delante de todo el mundo. ¡Que me miren! ¡Tú fuera! Sí, ya me he dado cuenta, digo, entra adentro antes de tiempo. En no su escena. En rojo la escena. Sí, bueno, yo recuerdo también aquel día de una sesión que hicimos, que nos movimos bastante, y que ahí sí que te dejaste... Bueno, vamos bastante, a contar, ¿no? El otro lado, ¿vale? Se te hago más contenta, ¿no? Porque si no, es que en esta sociedad estamos acostumbrados a etiquetarnos y a etiquetar a los demás, ¿no? O sea, entonces, yo muestro mi violencia y entonces soy violenta. No. Soy mala. No. Pero yo, cuando te vi, dije, sí,